el deporte que yo practico es ciclismo en categoría tándem para cycling. Llevo aproximadamente 8 meses desde que reinicié, digamos, el deporte como tal. Me ha creado disciplina el saber que todos los días tengo un horario para entrenar y también tengo mis dos hijos que son menores de edad y a ellos les ha causado mucho impacto y eso me motiva bastante. Bueno, primero que todo, el mejorar la salud es, digamos, que como lo principal es lo íntegro, lo que lo mejora a uno, la disciplina que le da, el buscar mejor alimentación, el que uno mejora su sistema cardiovascular, etc. Y segundo, pues, estuve compitiendo en unos campeonatos nacionales de paracycling y logré una medalla de bronce en velódromo, en pista, en persecución individual de 4.000 metros. Primero que todo, el hecho de buscar actividad para hacer después de convivir con la discapacidad visual. Y segundo, pues cuando joven monté bicicleta, ¿sí? Alcancé a tener algunas competencias y siempre me acordé de eso y eso me motivó a volver a probar este deporte. Lo que siempre he dicho, volver a una disciplina y a tener la ilusión de obtener logros, de salir a entrenar, de sentir esa felicidad, el viento en la cara porque uno normalmente está en casa o de pronto caminando, pero nunca pensar en montar en bicicleta con la discapacidad y es algo que se puede hacer. Entonces para mí eso ha sido magnífico y me ha vuelto a la vida, digámoslo así entre comillas. Ver que sirvo de ejemplo para muchos, para mis hijos, para mi esposa, para mis padres, que una discapacidad no lo detiene a uno, o sea, eso no es posible que tenga uno que estarse quieto. El deporte y la bicicleta a mí me ha dado la posibilidad de mostrarle a mi entorno todo lo que podemos hacer como personas.